Capachi, bienvenidos a Otavalo en la Noche. Hoy tenemos como invitada a Silvia Talisa Chávez, Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por este espacio. Bien que nos des venido a acompañar hoy acá, que nos Es un des un poco gusto. de tu tiempo. Y pues explícanos un poquito acerca de ti, ¿no? Así de, por ejemplo, ¿de qué comunidad eres? Ya soy de la comunidad de Hualongo de Paredes, Agualongo de perteneciente a la Paredes. parroquia de San Roque y al cantón Antoñante. Antoñante, ¿sí? ¿Y cuándo son las fiestas de San Roque? Porque ya. Justamente ya, falta un mes nomás, en agosto. Agosto En son. agosto inicia el 13 de agosto, entonces Sí. cordialmente invitados a formar Sí. parte de las fiestas de San Roque. ¿Y qué hay ahí, por ejemplo, en las fiestas? ¿Hacen A algún ver, el pregón? pregón, el paseo ¿Sí? del Chacra, también hay castillos y son 2 semanas Comida, de fiesta. baile, todo eso. Baile, sí, de todo. ¿Tú sí vas, sí te mandan tus papás o no? O sea, siempre salimos a ver el castillo, o sea, sí, vamos, entonces ¿A salimos a ver trabajar? solo los eventos que hay en la noche. Ah, ok. Ajá, los. ¿O sí, tiene un restaurante o Sí, qué? tenemos un local de comida y yo le ayudo ahí a mi mami. Ah, ¿qué clase de comida es? Lo que más les gusta a todos, fritada. ¿De veras? Sí, fritada. ¿Sabes hacer fritada? Sí, ¿Tú? Sí. también. Los fines de semana me dedico a ayudar a mi mami en las Ya. fritadas. Ya. ¿En ¿Y el serio? resto de la El semana resto de la estudias, semana no? estudio, sí. Sí, ¿dónde estás estudiando? Estoy estudiando en la Universidad Católica de Ibarra. Universidad Católica, que queda en la es, En la Victoria. Victoria, en la Victoria. Cuéntame, ¿cómo estuvo el póker? ¿Cómo te fue ahí? La verdad que fue una experiencia única, Ajá. porque fue una oportunidad para conocer a muchas personas y una de esas, la que me llenó, me impactó, fue ver la Alfa ¿De Blondy. veras? De verdad, Ah. fue ver a Alfa Blondy y también me gustó, es una experiencia única para mí, que fue el Tumarina. Marina. Tumarina, ¿El sí. tumarina es cuando se Claro, ponen es, las flores? claro, ajá, es, o sea, fue una ceremonia, un ritual hermoso. Y con los elementos de la naturaleza, entonces fue ¿Eso también hacen único. allá por San Roque o no? La verdad que no, No, no sé. es de la Universidad. Lo que sí representa en San Roque es, por ejemplo, los Inti Ah, ahí sí. Raymis. Ahí es cuando botan la casa por la ventana. ¿De veras? De verdad. En todas las comunidades de San Roque lo hace. Sí, bailaste San Juan, O Inti sea, en este momento está iniciando ya. O sea, nosotras las Raymi. comunidades de San Roque son las últimas. O Ok. sea, ajá, son las Entonces uno últimas. puede ir y bailar O todavía. sea, por ejemplo, hoy inició en mi comunidad Ok. y también en una comunidad llamada Pucará. Ah. Y bueno, Talisa, explícame un poquito más. Talisa, ¿qué significa? ¿Es un nombre quichua o? De los Estados Unidos. ¿De veras? Sí, mi Oh, no, no, papá. no, es un, creo que es un nombre nativo americano, Ajá, es ¿no? un nombre nativo Y de americano. Talisa. Justamente mi papi estaba en sus épocas. ¿Tu papá viajó a Estados Sí, Unidos? mi papá viajó a Ah, Estados Unidos y ¿es es músico tu cuando. papá? ¿O qué Puedo decir que parte? sí. ¿O era Mindalae, viajó músico? Mindalae, puedo decir que de todo, sí, De todo, de todo un como poco. yo. Y bueno, mi papá tenía una amiga, una muy buena amiga, dice mi papá, y que le gustó mucho el nombre de Talisa y me lo puso. Mi mami dice que es para recordarle a la amiga. Sí, porque yo cuando me dijiste Talisa me hacía conocido el nombre, pero Ay. tú escribes con la Z, ¿no? Sí, yo Y escribo pero con allá he Z. visto con las dos S. Ah, Por eso te sí. preguntaba qué era, Ah, si es dos no. S o Z. Bueno. Qué raro. Pero es muy bonito. Ah, y cuéntame acerca más de tu comunidad, ¿no? Yo estuve ahí cuando estuve niño, ¿no? Con mi papá pero ahora me imagino que está todo cambiado, así, ¿no? Pero debe Claro, haber es cosas así diferente. interesantes también, ¿no? En Sí, la verdad que San sí. Roque. A ver, justamente mi comunidad, lo que puedo decir que todavía se conserva algo especial, como es los ponchos de Ya. doble cara. Entonces, como tú sabes, ahora los ponchos es como un anaco y ya está. Es como Y casi, claro. como dicen los mayores, Warmi Ponchos, así. Guarmi Poncho. Ah. Entonces, tengo un vecino que Ya. ya tiene aproximadamente 72 años que sigue Y hace elaborando, a mano, sí, en ya telar, sea a así. mano, ajá, Wow. exactamente. ¿Cómo es su nombre? Luis Morales se llama. Luis, así que ya. Luis Morales, si quieren un Sí, poncho. y justamente es mi vecino, entonces Ajá. si desean un poncho de doble cara, entonces ya Le sabe, puede confundí. contactarse conmigo y
Y ya Y le doy referencia. les da precio bueno. Bueno, es que sí es un. No, es Es un trabajo, mucho, mucho, sí. mucho esfuerzo para hacer un poncho, en Y bueno, realidad. ahora no sé cómo será, pero la gente no aprecia tanto, ¿no? Ahora sí es. Claro, pero, o sea, yo como vecina que soy, yo observo, ¿no? El trabajo de la familia en sí. O sea, es una labor de 3 meses más o Por un menos, ponche. por un poncho. No, Claro, es que es güey. el proceso de secado, uff, larguísimo. Sí. Yo tengo un regalo de mi papá que me dio uno de doble cara, sí, pero ¿Sí? lo tengo ahí bien guardadito. Solo lo uso así de vez en cuando nomás. Porque sí es así, una. Porque ya no se ve, no, eso ya. Es muy raro ver eso. Claro, ya, lamentablemente se ha ido perdiendo y más que todo a los hombres. Los hombres son así. Ahora usamos todo camisa nomás. Y el Sí, sombrero ahora más o menos, así. ya, sí, ya, pero es ya un uso así, no usual. Sí, no. Ajá, solo en el Runacay hay algunos. En la Y calle. eso ni en el Runacay. Bien, en la calle, ¿ves? Ajá, lamentablemente se está perdiendo. Sí, no. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con Talisa Chávez.